tercer libro, en el año 2018, era hacer una vez un pueblo, Las Acusaderas. Bueno, ¿qué quiere que diga de este autor? El libro yo lo he leído, lo he vuelto a leer, lo he vuelto a estudiar y el libro, en verdad, está muy bien documentado. Tiene un soporte histórico, tiene unas investigaciones muy serias. Después, lo que es a nivel de investigación, recuerdo unas 30 bibliografías las que ha investigado. Investigación en el archivo, fue de los duques de Medinaceli, archivo municipal del Coroní. Incluso investigaciones de paisanos nuestros. El ya desaparecido, por desgracia, nuestro querido amigo Manuel María, ¿verdad? Ruiz Delgado, el profesor Silvestre Urado López, por su estela. Y entonces el libro, en verdad, es un libro, como ha dicho, riguroso, es serio, muy bien documentado y además hace un estudio desde que comenzó la población de Las Acusaderas, su prehistoria, pasando por la época romana, la época visigoda, la época árabe, la época medieval, que es la que más se centra, donde estudia lo que es la construcción del castillo, la población que allí había, sus costumbres, sus dueños, porque no solamente la fortaleza, sino la población que allí había, ya que hubo una población anterior al Coroní. La población del Coroní es posterior, que después ya se aumentó con la de Las Acusaderas. Bueno, ¿qué quiere más que os diga? El protagonismo ya lo quito. Otra cosa, es un libro muy ameno, muy bonito, porque las leyendas que te hacemos menos, porque cuenta leyendas, la leyenda, por ejemplo, de los fantasmas, la de los tesoros. Después tiene una documentación, aparte de ser muy buena, porque es verdad que es muy buena, pero tiene una calidad fotográfica buena. Y se hace menos porque cada relato que hace, él va acompañado de una fotografía explicativa. Como que está muy, muy trabajado. Otra cosa más bonita que tiene es el estudio de los signos de los canteros. Estudio que en España hay muy poco y que quizás aquí él la ha superado. Ha encontrado muchas marcas de los canteros y explicaciones y conclusiones. Y bueno, nada más. Yo le voy a pasar la palabra a María Amparo y decir, bueno, que para mí, aparte de considerarme, y para mí es un orgullo ser su amigo, de lo cual estoy bastante contento, pues nada, para mí es una persona muy sabia porque es una persona que todos sus conocimientos los comparte con los demás para darnos y aprender más todavía, cosa que es de sabio, ¿verdad? Y nada más, muchas gracias por vuestra presencia y paso a presentar a su señora. Venga. Muy buenos días a todos. Hoy es un día muy esperado. Yo quiero agradecer a Paco que haya querido que haya querido contar conmigo para este acto y un día tan especial para él. Es un día en que, después de muchos días de trabajo ilusionado, por fin el libro está listo para darlo a conocer. Y por fin el libro va a ser presentado para compartir con todos nosotros todo lo que en él nos cuenta, que son muchas cosas. Y bueno, me ha pedido que hoy también yo hable un poco del libro, que le haga una pequeña introducción a lo que luego él nos va a contar. Y yo lo haré desde mi punto de vista. Podría decir que el libro lo he visto nacer y crecer. Desde el primer momento en que todavía era un proyecto, era una idea sin forma, que poco a poco se ha ido concretando y poco a poco ha ido tomando forma y se ha ido materializando hasta llegar a ser el libro que hoy es. Así que he tenido la oportunidad y la suerte de ver cómo el libro se ha ido haciendo y se ha ido gestando poco a poco, día a día. Y de todo ese proceso me gustaría destacar
comentar brevemente algunos aspectos que me han parecido especialmente interesantes. Por ejemplo, me ha impresionado la enorme dedicación que exige escribir un libro como este. Cuando lo vemos terminado y vemos el resultado, un ejemplar de unos 350 páginas, no imaginamos la cantidad de horas, días, semanas, meses y años que hacen falta para reunir el material necesario para luego escribirlo. Porque antes de escribir el libro ha habido que buscar, encontrar, reunir un montón de material, de documentos, de textos que estaban repartidos por diferentes archivos, diferentes bibliotecas, también testimonios, fotografías. Y todo eso, antes de escribir el libro, también ha habido que contrastarlo, verificarlo, seleccionar, ordenarlo, darle una estructura, finalmente redactarlo, corregirlo, maquetarlo. De manera que ha sido un tiempo largo, lento, un trabajo arduo, con altibajos, con momentos de desánimo, cuando se veía que algo no quedaba del todo bien, que no era satisfactorio, había que rehacerlo, hacerlo de nuevo, empezar. Aunque eso también era un acicate y era un estímulo para seguir con la tarea, y por supuesto con momentos de entusiasmo, que yo le he visto a Paco llegar con ilusión porque había encontrado un dato interesante, un dato novedoso, curioso, porque había encontrado esa fotografía que ilustra muy bien un texto o esa información que le permitía contestar a algunas de las preguntas que se hacen en el libro. El libro está lleno de preguntas, a todas les ha buscado y le ha encontrado respuesta. Y bueno, pues todo esto es lo que hace que haya merecido la pena ese tiempo y ese trabajo lento y arduo, porque es así como el libro ha ido creciendo, se ha ido haciendo y se ha ido llenando de datos interesantes. Este me parece que es otro de los puntos que le dan valor al libro. El libro está lleno de datos muy interesantes. Estos datos y toda esta información estaba repartida, dispersa, por diferentes documentos, textos, que además se encontraban en archivos, en bibliotecas, a las que tenemos un difícil acceso, los lectores normales que somos la mayoría de nosotros. Y ahora esta información nos llega fácilmente, reunida y asequible en este libro. Así que gracias a él vamos a poder conocerla y de otra manera no la habríamos conocido, posiblemente no la habríamos conocido nunca. Pero un libro no es solo la información que nos da y lo que nos cuenta, también es cómo lo cuenta. Y me consta que el autor también ha puesto un especial cuidado en, sin menoscabo del rigor histórico, intentar conseguir que todo eso que nos cuenta lo expresa de manera que tengamos una lectura fácil, comprensible y amena. Y el libro se lee con mucha facilidad. A pesar de que tiene contenidos históricos de cierta profundidad y complejidad, el libro se lee muy fácilmente. Ha puesto especial cuidado en escribirlo de manera que la lectura sea amena, comprensible. Y es un libro de historia, pero nos cuenta la historia como un relato. Tiene ese punto de literatura que a mí me encanta y que ya se intuye en ese título, Érase una vez un pueblo, Las Abusaderas, que nos recuerda a los relatos de nuestra infancia. Por otra parte, el libro ya lo ha explicado antes, Crespo, está muy bien documentado y creo que merece que se destaque el rigor con el que se ha escrito. Toda la información que nos da el libro ha sido cuidadosamente contrastada, verificada en sus fuentes. Esas fuentes están citadas en el libro. También es verdad que algunas veces el autor
se ha querido expresar ideas propias y nos hace algunas aportaciones novedosas, muy interesantes, todas ellas muy bien fundamentadas y muy bien argumentadas, como corresponde a todo historiador que lo hace por respeto a la historia y por respeto a los lectores. La historia que cuenta el libro es la historia del coronil y sus lectores, pues fundamentalmente, imagino, van a ser todos los que quieran saber más y conocer mejor la historia del coronil. Pero también creo que el libro puede gustar e interesar a quienes amen la historia en general, porque la historia del coronil y de toda esta comarca finalmente es parte de una historia general, es parte de la historia de España, incluso en algunos momentos una parte muy importante de la historia de España. Dan testimonio de ello todos esos castillos que están muy detalladamente explicados en el libro y que jalonan una frontera y defienden una frontera en un momento en el que estaban defendiendo una cultura, una civilización, la nuestra, la que hemos recibido de nuestros padres y abuelos, la que transmitimos ahora a nuestros hijos. De manera que es una historia que no es una historia pasada, olvidada, los castillos siguen ahí, recordándonos nuestros orígenes, nuestras raíces, recordándonos esa parte de la historia que nos ayuda a comprender mejor quiénes somos. Pero la historia no solo está escrita en las piedras de los castillos, la historia también está escrita, sobre todo, en las personas que la protagonizan. Por eso, en el libro hay una segunda parte en la que la historia se hace pueblo y se ilustra con fotografías de coronileños que ya forman parte de ella y en la que podemos vernos reflejados todos nosotros. El propio autor pues también se muestra como coronileño desde la primera a la última página del libro. Se siente parte de esa comunidad que es su pueblo, un pueblo que son sus gentes, esos coronileños que han sido, que siguen siendo y que siempre serán la historia viva del coronil. Pues a ellos, para nosotros, para todos los que quieran saber algo más y comprender y conocer mejor la historia del coronil, está escrito este libro. Y ya pues para que nos hable de él, quien mejor lo conoce y mejor puede hacerlo, pues voy a pasar la palabra a su autor, a Francisco de Paula Galvarro. Daros los buenos días a todos los que estáis aquí, acompañándonos en este día tan especial, porque es el nacimiento de un libro, el nacimiento de un niño es algo parecido al nacimiento de una nueva criatura. Pero además tiene un embarazo muy largo, tiene un embarazo de varios años. Entonces, cuando ya por fin ve la luz, es un momento de mucha alegría y mucha satisfacción y recompensa por los esfuerzos de tanto tiempo. Así que lo primero, agradeceros a todos que hayáis conseguido, algunos con bastante dificultad, venirse aquí con nosotros al Coroní este día. No os quiero nombrar a nadie porque hay mucha gente y corro el peligro de dejarme a alguno detrás. Entonces, prefiero decir que a todos agradezco mucho que hayáis sacrificado parte de vuestro tiempo libre para venir aquí a acompañarnos. Después, lo más importante de todos los agradecimientos es para ellos dos. Al doctor Crespo y la licenciada María Amparo, que tengo vínculos muy especiales con ellos, afectivos, pero yo sé que ninguno de los dos son personas que les gusta hablar en público. Entonces, realmente han hecho un gran esfuerzo estar aquí, este día aquí con nosotros. Se lo agradezco muchísimo. Ya entrando un poquito más en materia, yo cuando escribo intento siempre
compartir lo que sé y aprender yo, porque lo primero que intento es dar respuesta a mis propias preguntas, y una vez que tengo respuesta a dudas, interrogantes que tengo, intento compartir eso para que los demás también conozcan lo que yo he podido ir conociendo con el esfuerzo, con el tiempo, porque creo que el conocimiento que se queda en uno mismo, que no se comparte, es un conocimiento que de alguna manera es un conocimiento estéril, porque no se fecunda en otras personas. Yo cuando me acerco a la historia, lo hago siempre desde una perspectiva de que la historia, en contra de lo que nos pueda parecer algunas veces, no es una cosa estática ni lineal. La historia, la que estamos viviendo ahora, la estamos creando la generación que nos toca vivir, y la que vivieron nuestros abuelos es el producto, la creación de nuestros abuelos, y la que tengan nuestros hijos dependerá en gran parte de ellos, lógicamente con la herencia que vamos cogiendo de las generaciones que nos han precedido. La historia hay que acercarse a ella, desde mi humilde punto de vista, hay que acercarse a ella con la objetividad posible. Siempre cuando uno va a investigar algún terreno, algún tema de lo que sea, sea del tipo que sea, siempre tiene uno prejuicio porque forma parte de nuestra identidad. Entonces tenemos unos prejuicios, unos condicionamientos mentales, culturales. Pero si somos honrados y vamos abiertos, que es lo interesante para poder aprender, tanto cuando estamos hablando con otra persona o cuando estamos leyendo algo o estamos investigando algo, nos podemos enriquecer mucho. Y algunas veces los planteamientos iniciales que teníamos respecto a una persona, hacia un acontecimiento histórico, a medida que lo vamos conociendo, cambian nuestros esquemas mentales. Y de la misma forma que la sociedad cambia la historia que le rodea, que no es algo ni estático ni lineal, las personas también tenemos la responsabilidad de irnos enriqueciendo y cambiando, cambiándonos a nosotros mismos y creciendo como personas. Eso creo yo que es importante que lo tengamos en cuenta. Muchas veces se clasifica la historia porque las personas, para comunicarnos unos con otros, tendemos a clasificar y hacemos calificativos que engloban a otra persona, a un momento histórico, y ese acercamiento no es correcto porque las cosas normalmente son bastante complejas. Y entonces las clasificamos, igual que los médicos clasifican las enfermedades, pero no hay enfermedades clasificadas, hay enfermos, y cada enfermo tiene una forma individual de vivir su enfermedad, y cada persona tiene unos condicionantes en su familia y en el momento histórico que le toca vivir, que condicionan en gran parte lo que esa persona va a poder desarrollar en el futuro. Esos condicionamientos externos también dependen en gran medida de la actitud que tome cada persona respecto al mundo que le rodea y el interés que ponga en cambiarlo para mejorarlo y en cambiarse a sí mismo para mejorar como persona. El libro, ya más centrado en el libro, intenta, lo ha explicado muy bien María Amparo, intenta, y Crespo, intenta dar un acercamiento ameno a los acontecimientos históricos que se desarrollan en el Coronil, sobre todo a partir de la época de la conquista de estas tierras, la conquista por las tropas castellanas, por la cultura castellana. Pero ese acontecimiento se puede ver de una forma esquemática, se puede ver de una forma a distintos niveles de profundidad. Eso es lo que yo he intentado con el libro. He querido hacer un libro ameno, pero al mismo tiempo también que las personas que tienen otras inquietudes más complejas respecto a lo que es la historia puedan profundizar en ella y puedan leer más allá de las cosas que hay. Como el libro está bastante trabajado, eso sí lo puedo, yo no sé si he conseguido o no lo que quería, pero el libro está muy trabajado. Entonces, cuando hago alguna afirmación, conviene siempre tomarla con un espíritu crítico, porque yo me puedo equivocar. Este no es el libro definitivo de la aguzadera.
Esto es un escalón más en el conocimiento histórico del mundo que nos ha tocado vivir. Entonces, queda abierto a lo que otras personas interpreten, pero hay que leerlo con atención, no pasar páginas rápidamente porque la información algunas veces va bastante concentrada por una cuestión de economía. Tiene 350 páginas y tampoco es cuestión de alargar mucho. Entonces, algunas ideas las apunto, pero no las desarrollo todo lo que me hubiera gustado. Eso ya es una tarea que tiene que hacer el lector. El lector tiene que aprovechar los instrumentos que yo intento darle en este libro para luego después ampliarlo a su manera, ¿no? Según las capacidades que tenga cada uno. Ahora os voy a poner, el libro tiene dos partes diferenciadas. La primera parte es la parte histórica, más histórica, más científica, y después la segunda parte es una parte más antropológica, como antes se ha estado comentando. En la parte más antropológica, que son las últimas 80 páginas, más o menos, he querido tener un pequeño homenaje a la cultura, que hoy precisamente que es el Día de Andalucía, a los rasgos culturales que nos identifican a nosotros, de alguna manera, como comunidad. Entonces, he puesto 121 fotos de la aguzadera, pero en la romería, celebrándose allí, en el Castillo de las Aguzaderas, antes de que pasara a Pilares. Entonces, son dos partes diferenciadas del libro, la parte histórica y la parte más antropológica, ¿no? Más de costumbre y de uso de aquí, de nuestra tierra. Ahora, a continuación, voy a intentar poner una proyección de diapositiva y voy a hacer algunos comentarios. Y ya le agradezco a los que me han acompañado y que se sienten tranquilos y descansen un poco, porque yo sé que han pasado un rato malo. Gracias a ti. Gracias. Venga. Esta foto nos la ha aportado, la comparte con nosotros, uno de los fotógrafos de aquí del pueblo, Andrés. También tengo que agradecerle mucho la colaboración del otro fotógrafo, de José Luis Conejo, y de todas las personas que me habéis dado fotos. A todos he intentado mencionarlo en las primeras páginas del libro, con mi agradecimiento. Esto va un poco rápido, y además es normal, porque tampoco vamos a poder dedicarle todo el tiempo que yo me gustaría, porque 4 años de trabajo, muy difícil concentrarlo en unos minutos, ¿no?, de exposición. Lo dicho, muchas gracias a todos los que me habéis pasado fotografías. Ya sabéis que yo, todas las fotos que me guardáis, que me vais pasando, que tenéis guardadas en vuestras casas de antigua, me encanta conservarlas, guardarlas, y mi idea es irlas publicando poco a poco para que no se pierdan, para que se compartan. Eso, el peligro es con las fotos antiguas. Las fotos antiguas se guardan en un determinado tiempo, pero luego después ya, cuando van muriendo los abuelos, esas fotos terminan por perderse o por no saber ni siquiera a quién corresponde. Entonces, yo intento en mis publicaciones poner los nombres y los datos para que eso no se pierda nunca. Voy a ir comentando alguna foto, rapidito. Esto es de una película que se grabó ahí en el castillo que se llamó El Reino de los Cielos. Por eso está el cementerio detrás de la Torre del Homenaje. ¿Habéis oído hablar de la Torre de la Esclavitud? Eso es una cosa novedosa, porque esta torre ya ha desaparecido. Entonces, la señalo aquí con un punto magenta para que sepáis que allí hubo una torre que se ha perdido ya, que se derribó en los años finales de los 60. En el libro explico dónde estaba y para qué utilidades podía tener. Esto todavía es la prehistoria de la historia del Coronil como pueblo y de esta zona. Es la ciudad romana de Salpensa, con unos restos arqueológicos que hay allí. Eso, sobre todo, lo desarrollo en el capítulo segundo del libro. En el capítulo 1 hablo también de las historias y leyendas que hay en torno a las aguzaderas, la parte
ya más lírica. Los tesoros que se han encontrado, tesoros de los arrieros. Hablo también de los poblados de la civilización visigoda, romana y musulmana que pasó por estas tierras, las leyendas del camino sembrado de oro, una leyenda enigma que hay sobre la Granada la noche de San Juan y un tesoro que puede aparecer. Esta es la Torre Especula vista desde dentro. La Torre Especula es esta de aquí arriba que culmina la Torre del Homenaje. Y que en contra de lo que algunos historiadores han afirmado, yo digo que no se puede ver el Castillo del Coronil. Es imposible porque entre el Castillo del Coronil está más o menos a la misma altitud que el Castillo de las Aguzaderas, 132 metros. Entonces, en medio se interpone el Cerro Palo, que tiene 162 o 177 metros. Entonces, desde el Castillo de las Aguzaderas no se puede ver, ni siquiera subió ahí arriba, en la Torre Especula, o la Floreta, que se llama, no se puede ver, no hay comunicación visual directa con el Castillo del Coronil, ni siquiera con la Torre del Águila, porque están las lomas del pantano. Con la Torre del Bollo tampoco hay comunicación visual directa, porque está el Rancho de Calero y los cerros esos que impiden la visibilidad. Sí hay buena visibilidad con el Castillo de Cote, con el Castillo de Morón, incluso con otras fortalezas más lejanas. Pero algunas veces en historia se hacen afirmaciones que no se contrastan in situ. Entonces, ahí puede haber confusiones. Este es el interior de la Torre Especula, de allí de la Aguzadera. Estos son ya leyendas sobre moros petrificados y figuras humanas, como esta que veis aquí. Esto está cerca de la Opera. Crespo, en uno de los muchos paseos que hemos echado por ahí desde que éramos chicos, desde que éramos niños. Esto es el molino pintado con el puente que no es romano, pero vamos, que ahí eso quedará para una futura publicación explicando más o menos las características que tiene este puente y la fecha de su creación. El puente romano, que ese ya se perdió, porque algunas veces no valoramos el patrimonio que tenemos. Las administraciones públicas se le da poca importancia a la cultura y al patrimonio monumental, y el puente romano desapareció en una de las riadas que hubo hace ya unos pocos de años, varios años. Este se conserva todavía, pero terminará por caerse si no se van consolidando las estructuras a medida que se van deteriorando con el paso del tiempo. Esto es la torre del homenaje, la habitación principal del castillo. Es importante también que recordemos, cuando estamos estudiando esta etapa histórica, yo empecé queriendo saber la historia del Coronil, pero cuando se está estudiando la historia del Coronil, hay un momento determinado que se une a la historia de la Aguzadera. Entonces, no se puede explicar la historia del Coronil a partir de 1381, que se funda el pueblo, sin saber que la Aguzadera es más antigua. La Aguzadera, el castillo, se construye en el año 1348-1353, como ya detallo, incluso con factura y con los nombres de los albañiles que hicieron este castillo. Entonces, el castillo de la Aguzadera es más antiguo que el del Coronil. Y también hubo allí población que era más importante y más antigua que la del Coronil. Y tenemos datos documentados gracias a los testamentos. Los testamentos son una fuente muy importante de documentación, de información documental sobre las lindes, las extensiones de los territorios, los pleitos por las tierras. Es otra fuente de documentación que da mucha información. Tenemos que tener en cuenta, y esto es un punto de partida, cuando en España se está intentando configurar la organización territorial que tiene ahora, empieza un proceso de expansión de los reinos de Castilla y de Aragón, que pactan entre ellos qué territorios ocupados por los musulmanes, por los árabes,
iban a coger cada uno. Entonces Aragón se expande por el Mediterráneo y a partir de hasta la parte de las Islas Baleares y el Mediterráneo hasta Italia, y Castilla le queda el papel de expandirse por los territorios musulmanes que había aquí en el resto de España. Ese proceso es un proceso que va a partir del siglo VIII, del año 711, llegan los musulmanes y, de alguna manera, terminan con la civilización visigoda y el cristianismo que practicaban, y ellos instauran su nueva forma de ver la vida, su cultura y sus sentimientos, su creencia religiosa. Y luego después se da el proceso contrario, porque desde el norte los cristianos, los reductos cristianos, empiezan a expandirse hacia el sur. La actividad de la guerra es una actividad económica muy lucrativa en todos los tiempos, en esta época que vivimos ahora y en la Edad Media también. Y esa actividad económica en esta época, que es la de los castillos, la del siglo XIV, siglo XIII-XIV, la mayoría de los castillos son de esa época, los castillos cristianos, lógicamente, porque ya desde la época romana había castillos. Pues esa actividad económica le lleva a ir consiguiendo territorio y las riquezas que tenían esos territorios. Eso pasa aquí, sobre todo en Andalucía, a partir del año 1240, 1230 y tanto, 1240, que ya se conquista el Reino de Sevilla, que concluye en el 1248 esa conquista final. En el capítulo 2 hago un pequeño recordatorio de los autores que se han ocupado de esas épocas históricas aquí en el Coronil. Los primeros libros que se escriben del Coronil son Feliciano Candao Pizarro, que fue rector de la universidad. Este hace las primeras investigaciones arqueológicas aquí, en la parte de las Aguzaderas. Después, el presbítero José Garrido Ruiz, que escribe el primer libro del Coronil en el año 1891. Este libro es muy interesante también. Algunas de las afirmaciones que hacen no tienen fundamentación, pero tienen el inmenso mérito de que aportan datos que si no se hubieran perdido. El doctor Manuel María Ruiz Delgado, el hijo de doña Sofía, este hombre murió muy joven, pero era una eminencia en el estudio de los yacimientos arqueológicos en la provincia de Sevilla, sobre todo en esta zona. Estos datos de la prehistoria, de la historia, de la Edad Media, pueden parecer que no nos afectan a nosotros ahora, pero nos afectan en gran medida, porque fruto de esa época de la Edad Media se dio la característica del latifundismo que tenemos aquí en Andalucía, porque cuando se conquistaron estos territorios, que eran 1.200.000 hectáreas, en el año 1253 se hizo el reparto de lo que se había conquistado. Entonces, las familias nobles, entre ellas algunos destacados miembros de la nobleza judía o árabe, que participaron también en la guerra, aliados con los castellanos, después recibieron su recompensa, todos los que ayudaron a conseguir la victoria. Entonces, se repartieron unas extensiones de terreno enormes. Y de ahí viene el latifundismo que tenemos todavía en Andalucía. Esta es una estela que descubrió de la época también prehistórica el profesor Silvestre López. Esto es otro resto arqueológico de la prehistoria que tenemos aquí y que es una rueda celta. Por aquí, por Andalucía, por estas tierras, han ido pasando las civilizaciones, se han ido sucediendo unas a otras. De alguna manera, se ha ido impregnando una cultura, una forma de ser, una forma de entender la vida, gracias a todas estas civilizaciones que nos han precedido. Este señor es el doctor en historia Antonio Ruiz Pérez, que escribió una buena historia del coronismo completa, que todavía la editó la parroquia y todavía hay ejemplares disponibles. Y después, no me quiero olvidar tampoco de mencionar a
este hombre, que es el catedrático don Antonio Miguel Bernard Rodríguez, de la Universidad de Sevilla, quizá ahora mismo la máxima autoridad que hay en temas económicos relacionados con la conquista de América y con el latifundismo aquí en Andalucía. Este hombre también, que veis aquí en la foto en el centro, es el administrador de correo, a quien le debemos mucho porque conservó, fue capaz de recopilar y de guardar una importante colección arqueológica que está en el Museo Provincial de Sevilla. Se ha ido esto un poco para atrás. Este hombre de aquí con gafas es don Antonio Lara Hueso, en la jubilación del maestro Miguel Benítez de Castro, el poeta. Bueno, pues antes he estado comentando un poco de la situación que había respecto a la organización territorial. Estaba la Corona de Aragón, que tenía toda esta parte verde, Navarra, Castilla, Galicia, el Reino de León. Por otra parte estaba el Reino de Portugal. Estas fronteras fueron cambiando con el tiempo hasta llegar a la actualidad, a lo que tenemos ahora. El proceso de la reconquista de esas provincias, de esos territorios, va detallado en el libro, las batallas que se van sucediendo y cómo se van conquistando las tierras. En aquella época, Cataluña, lo que existía era el condado de Barcelona dentro de la Corona de Aragón. Y por otra parte estaba Castilla. Castilla fue la que realmente tomó protagonismo en esa época, fue la que creció y además se consolidó ese crecimiento en la época del descubrimiento de América, a partir de 1492. Castilla era la potencia y cuando se habla de potencias mundiales, potencias nacionales, siempre hay que tener presente que todos los imperios nacen con una fecha de caducidad. ¿Cuándo va a ser esa fecha? No se sabe, pero a la civilización romana, por ejemplo, al imperio romano, le sucede después las invasiones de los bárbaros, en España, los visigodos, los godos. Luego después a los godos los suceden en el tiempo los musulmanes, los árabes. A los musulmanes, los árabes, les suceden después los castellanos, que recuperan de alguna manera la Hispania aquella romana primitiva y la religión cristiana. Es decir, las potencias actuales, Estados Unidos, Francia, casi todas han pasado épocas históricas de más esplendor y de menos, porque todos los imperios, digo que aunque en contra de lo que pueda parecer, tiene su fecha de caducidad, antes y ahora. Andalucía en la época de los castillos estaba constituido por estos cuatro reinos y para asegurar la frontera se hizo una serie de construcciones militares que tenían la intención de defender del reino de Granada, que estaba en esta zona, los demás reinos que se acababan de conquistar, Jaén, Córdoba y Sevilla. Por eso, en los nombres de las localidades de aquí de Andalucía, hay 10 localidades que tienen el apellido de la frontera. Por ejemplo, en Cádiz, Vejer de la Frontera, Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera. Luego, después, en Sevilla está Morón de la Frontera, en Málaga tiene, en fin, hay 10 pueblos que se llaman de la Frontera. El coronil y la aguzadera también podrían haberse llamado perfectamente el coronil de la frontera o arco de la frontera, porque cuando se fundan los dos pueblos estos, todavía estaban en una situación fronteriza que se mantuvo desde 1248 hasta 1483, 1492, en que ya se termina la conquista de esta zona. ¿Por qué no se llama el coronil de la frontera y Morón sí? Porque el coronil es un nombre muy largo, entonces es por economía del lenguaje no se dice las aguzaderas de la frontera, porque es un poco largo, pero Morón sí, Morón de la frontera, el coronil de la frontera, podía ser, porque de hecho eran pueblos fronterizos todos. Las tierras estas eran, cuando se conquistan, eran una fuente de riqueza muy importante,
porque había unas tierras muy fértiles. Estos eran campos fértiles, pero por el poco índice de población que había todavía, por la escasa población, no se estaba todavía explotando, sobre todo el sistema agrícola. Lo que había era aprovechamiento de dehesa para el ganado. El ganado, ya sabéis que cuando hay guerra, se pone a salvo rápidamente. Pero las cosechas no, las cosechas hay que tener para poder desarrollarlas, criarlas, recolectar y después encerrar en el granero los granos, hace falta un periodo de tiempo largo. Por eso, en estas tierras de frontera lo que había sobre todo era ganadería. Las tierras eran muy fértiles, pero ya digo que la explotación se quedaba reducida a los alrededores de los pueblos, que en un momento determinado se podían defender con facilidad. Tierras muy fértiles. Todas estas tierras están atravesadas por vías pecuarias, que son de dominio público, aunque continuamente las estén usurpando los propietarios de los terrenos colindantes. En el libro hablo un poco de las vías pecuarias más importantes que había por esta zona. Apunto algunas cosas. Este es el castillo de Troya, que es muy desconocido para mucha gente. Este castillo está cerca del Palmar. Y yo, mi teoría es que relaciono este castillo con la Orden del Temple, lo mismo que el Cortijo del Bollo y la Torre del Bollo y la del Águila. En el libro detallo esto con bastantes datos. Esta es la zona del Molino Pintado, que es también muy bonita. Del Castillo de la Aguzadera también hago un estudio minucioso de la Torre Albarrana, que es esta. La torre esta que hay aquí, una torre albarrana es la que está fuera del recinto amurallado, pero unida es por la muralla, por aquí arriba, por el paseo de ronda. Este arco se tapió y se tapió también por alrededor el manantial de la Aguzadera con la finalidad de que los habitantes del castillo tuvieran acceso al agua, incluso en circunstancias de peligro, para no tener que salir por la puerta principal, dar la vuelta y llegar al manantial, que es donde está la fuente que vemos hoy. Porque el manantial explicó que no era una fuente, sino que era una zona de terreno bastante amplia por la que había mucha agua. El nivel freático estaba muy alto, entonces el agua salía por muchos sitios de esa zona, no solamente por un sitio. Entonces los del castillo añadieron este patinillo. En el libro hablo también de las obras, cuándo se hicieron, lo que costaron, las que hizo Perafán de Rivera, las que hizo la Catedral de Sevilla, que fue la primera constructora, la que hizo el hijo de Perafán, de la segunda mujer, que era don Diego Gómez de Rivera, que fue el que compró también el coronil. Digo también que el coronil, en contra de lo que parezca, como señorío, tenía 1000 y pico de hectáreas, 1600, 1400 hectáreas, mientras que la Aguzadera tenía casi 4 veces más. ¿Por qué no se pueden dar cifras exactas? Porque ya en 1788 se reconfiguran los términos municipales de Morón, Montellano y el coronil. Y en esa reconfiguración de términos municipales, el coronil gana unas tierras que no tenía antes. Y Montellano recupera, como término municipal propio, unas tierras que antes dependía de Morón. Pero cuando consigue la independencia, consiguen también unos territorios como propios suyos de su término municipal. Entonces, por eso es difícil hablar en la Edad Media de las hectáreas que tenía cada uno de estos señoríos, aunque creo que me aproximo bastante dando las cifras que doy en el libro. Este es el escudo de Sevilla capital, ya sabéis que se conquistó en 1248, y el anagrama del rey San Fernando, que fue el que lo diseñó. Se va al cargado, por evaporación se saca la sal, y esa sal es la que da origen a las ciudades Salpensa y Siarum, que las tenemos aquí al lado y son los antecedentes del coronel. Las fértiles tierras, las vegas del pantano. En uno de los capítulos hablo de los cortijos aquí de Andalucía que tienen nombre, que conservan su nombre árabe, musulmán, de procedencia árabe. Este es el interior de la cueva del Aitar, que era de plata en la época de los romanos. Hablo un poco también de las condiciones que vivían los mineros en esa época. Este es un mapa muy bueno que ilustra muy bien las localidades que había en esa época. Está Facialcázar, que es el Cerro Cazá, Casacoria,
el cazacoria de ahora y el pescozal, ¿no? Los dos cortijos que están cerca, Facial Caza, que es donde estaba Salpensa, y Siarum, que está al lado de la Torre del Águila, en el cerro aquí, donde luego se construiría la Torre del Águila. En esta zona estaba también la República Cayense, que estaba ahí en la zona del Molino Pintado y que abarcaba varios términos municipales de aquí, Araal, El Coronil, Montellano, porque esos términos municipales son de nueva creación, son a partir del siglo XIV, XV, pero antes ya había ahí una República Cayense que controlaba esos territorios. Molino Pintado, el Baño de la Reina, también hablo un poco en el libro también de los restos de Salpensa, Cortijo de Casacoria. Las ferias aquí del Coroní, que son una reminiscencia de las que se celebran en el año 1426. Las ferias se celebraban para fijar la población a un sitio, le daban ventajas fiscales en impuestos para que la población se asentara en un territorio que era de frontera, que era muy inseguro y que nadie quería vivir por aquí, por esta zona. La banda morisca, que se llama, es lo que nos separaba del Reino de Granada y del protectorado Benimerín. En el libro explico qué son las dos cosas. Y este punteado en rojo, que es donde se construyen los castillos a partir de una revuelta que hubo en el año 1264, 1320, 1350, se hacen todos los castillos aquí de la banda morisca, que es la nuestra, que llegan hasta cerca de Jaén, Granada, Córdoba, Málaga y Cádiz. Esto también hago fotos de las batallas que hubo en esta zona, en la zona nuestra. Hablo del castillo de Morón, que es este, la Torre del Homenaje. Morón era una de las coras más pequeñitas que tenía Al-Ándalus, pero también tenía su importancia en esa época, la cora de Maurur. Este es el castillo de Cote, que aconsejo que lo visitéis por dentro, porque es precioso. Tiene cuatro ábsides, tetrasidal, tiene unas cúpulas que son preciosas. Esta, que me ha pasado un fotógrafo de Montellano, Rafael, de ahí, amigo mío, me ha pasado, fijarse, esto está hecho en el 1300 y poco, y fijarse los albañiles que había en aquella época, cómo construían, con la calidad y la capacidad que tenían para hacer estos monumentos. El castillo de Utrera, castillo de los Molares, también, que también me ha pasado fotografía Pablo José Ramírez, que es un doctor en historia allí. Este es el castillo de Molares, cuando la guerra, veía a los niños desfilando vestidos de valilla, de falange. Este es un día de visita, el castillo de allí de los Molares. La Torre del Vao, que está enfrente del Cortijo de Palomo y que corre peligro de que se termine por desaparecer, lo mismo que el Bollo y lo mismo que todas las torres de por aquí, porque no le damos la importancia que tiene a nuestros monumentos y las sociedades que no conocen su pasado no lo valoran. Esta es la situación del castillo respecto a los puntos de la zona. Esta cimentación, no quiero tampoco entretenerme mucho. Esto es para que veáis que la Torre del Homenaje del Castillo de las Aguzaderas está cimentada sobre esto se llama hormigón de cal, hormigón calcáreo. Y con el paso del tiempo, mientras más años pasen, más siglos pasen, más duro se pone. Entonces, se niveló la torre con esta estructura, que no son restos de una construcción anterior, sino que el castillo de la Aguzadera, lo mismo que todos los de esta zona, excepto quizá el de Morón conserve restos más antiguos de la época musulmana, pero los demás castillos, las Aguzaderas, el Coroní, etcétera, ya comento en mi libro, lo explico, por qué son castillos cristianos, de nueva construcción, no son antiguos, no son, como se suele decir siempre, lo hicieron los moros, no, lo hicieron los cristianos a partir del siglo XIV. Principios del XIV, finales del XIII. Hablo también en el libro de las habitaciones que pudo tener el castillo, del cementerio que pudo tener en su interior. Posiblemente había allí una capilla en esa época.
Aquí se ve también muy bien la Torre Albarrana. Los castillos eran fortalezas defensivas, no estaban pensadas para la guerra, sino para la defensa. Las habitaciones que yo supongo, por los cimientos que hay, por los restos de cimentación que hay, que había en el castillo, a falta de que se hiciera una excavación arqueológica y se comprobara que efectivamente esas eran las dimensiones, las medidas que tenían. Incluso aventuro algunas hipótesis del uso que podían tener. Yo creo que la capilla, en caso de haber, estaba aquí en esta zona. Y porque allí está también el cementerio. Y en esa época se enterraba siempre a los que morían, los enterraban en lugar sagrado. Entonces, posiblemente hubo ahí una capilla. Porque además, de hecho, han aparecido huesos y eso. También hablo de un túnel que existe en el castillo de la Aguzadera. Posiblemente un túnel de escapatoria o una habitación subterránea, pendiente de que eso se excave y se vea bien, y que está en la zona de la Torre del Homenaje, como ya digo en mi libro, digo concretamente dónde está. La Torre del Homenaje tiene dos habitaciones, la baja y la de la planta alta. La planta alta es la más importante, y aquí tiene una cosa que es muy curiosa. Esto se llama en arquitectura una cúpula vaída, porque descansa sobre unos arcos que abrazan los muros de carga. Esta cúpula vaída, con ese agujero central que se llama ocelo, cenital o del ceni, de la parte central, es la piedra clave de esta bóveda. Esta bóveda tiene una particularidad, y es que se adelanta casi 200 años a otras bóvedas similares que se empiezan a hacer en Castilla. Y yo tengo una teoría, que la explico en el libro, de que posiblemente los arquitectos que hacen estas bóvedas venían como herederos del Imperio Bizantino a través de los templarios, cuando en la cruzada se vienen de San Juan de Acre y se traen esos conocimientos para acá en el siglo XII-XIII. Porque las cúpulas de este tipo no se reinventan después de la época bizantina, no se reinventan hasta el siglo XV, hasta el 400 italiano, con Brunelleschi, las redescubre allí en Italia. Y aquí en España, Andrés de Valdelvira es el que empieza a utilizarlas también, porque son una solución muy elegante para soportar las estructuras. Esta gente, en el siglo XIV, tenían su experto arquitecto que calculaban qué medidas tenían que tener las paredes para sostener determinada carga de las cúpulas. Entonces, esta es una invención muy importante. Igual que esta bóveda, hay otras que existen en el Castillo del Águila, que están derruidas, y explico yo por qué creo yo que se han derruido, que le faltan los anillos centrales. Y están también igual en la Torre del Bollo y en la Torre de la Opera. Esta es la habitación principal del castillo, que es donde estaba el castellán, el jefe de la fortaleza, en la primera planta. Esta es la cúpula de la segunda planta. Y esto es el sistema que hablaba antes, de cómo descansa el peso de la cubierta, descansa sobre estos arcos que abrazan los muros y distribuyen la carga. Se pasa de una superficie que es esférica, semiesférica, a una superficie que es cuadrada, que es la habitación. Entonces, utilizan esa invención de los arcos y de la cúpula vaída, que no es una cosa nueva. Esta es la torre especula que ya comenté antes un poquito. Esta era una de las cuatro garitas que ya se han perdido en la Aguzadera con el paso de los siglos, donde se apostaban los centinelas. Aquí hablo en el libro, explico las torres semicirculares, cuando se hicieron y qué función tenían para fortalecer los muros. Este es el paseo de ronda, también explico en el libro con la foto para qué servía. Por aquí hacían la ronda los guardias. La torre Albarrana, que era el último reducto que tenía la fortaleza, que estaba, estas puertas normalmente, las puertas de los castillos y eso, estaban protegidas por unos dispositivos que se llaman dispositivos de tiro a la vertical, para poder arrojarle cosas a los asaltantes. Se llaman ladroneras y eran como unos balcones con rendijas por donde se podía arrojar cosas a los asaltantes. Tiene tanto la Torre del Homenaje como la puerta principal del castillo. Había también saetera por donde lanzaban los dardos, sobre todo las flechas con
con ballesta, que era lo que más temían los guerreros de la época, porque eran capaces de, eran de hierro y eran capaces de atravesar una armadura. Este es el castillo de Bollo, del Bollo, que el Bollo es como pronunciamos nosotros, pero en realidad es Bon Liu. Lo que pasa que a nosotros, como lógicamente no sabemos francés, y yo tengo la teoría de que eso es construcción de los templarios, igual que Troya, la explico en el libro esa teoría, nosotros pronunciamos Bollo, pero Bollo no, en realidad debería ser Bon Liu. Esta es la torre que también está en peligro de que se va a derrumbar cualquier día, ya lo que falta porque se caiga, y es una pena, porque nosotros las pocas fuentes de recursos que tenemos aquí en estos pueblos muchas veces son los castillos, nuestro patrimonio monumental, y si perdemos ese patrimonio, pues a ver qué recursos nos quedan. Estas son unas torres cilíndricas que hay allí en el cortijo del Bollo. Yo tengo también una teoría que explico en el libro de por qué están así. Esta forma tan especial que es propia de Normandía, del sur de Inglaterra. La Torre del Águila, que aquí estuvo antes Yarum. Esta es la Torre del Águila, desde otra perspectiva. Este es el interior de la Torre del Águila. Miren la belleza que tiene esto, cómo está hecho esto en el siglo 1300, en el siglo XIV, 1350 más o menos que se hace, lo bien hecha que está. Es que es una maravilla arquitectónica sin los medios que tenemos ahora, ¿no?, para subir las piedras, para cortarlas. Y este, le dedico yo un apartado especial al libro, a esto que se ve aquí, que son los cisnos de los canteros. Resulta que cada uno de los canteros que cortaban la piedra para la fortaleza tenía su propia firma y firmaba el trabajo que hacía. Cortaba un canto de piedra, dependiendo de las características, cómo tenía que ser, lo cortaba perfectamente, adaptaba si iba ahí como arco, si iba ahí como cúpula, si iba ahí como pared de la Torre del Homenaje, por ejemplo, que tiene 2 metros de ancha. Entonces, dependiendo de dónde se iba a utilizar, el cantero cortaba la piedra con unas características muy concretas, la piedra más dura, para soportar más presiones, la más blanda para otro tipo de construcción, y cada uno ponía, estampaba el canto con su firma. Con esa firma demostraba el trabajo que había hecho y la calidad de su trabajo para futuras contrataciones y como prestigio profesional. En la gozadera hay catalogado 21 cisnos que tenía José Luis González, un profesor de Universidad de Sevilla, había catalogado 21 cisnos, pero yo repasando piedra a piedra con una máquina con objetivo, he ido repasando y he encontrado una treintena de cisnos. Lo que quiere decir es que todavía puede aparecer alguno más que yo no tengo identificado. Esto es el alfabeto griego, ya sabéis que tiene alfa, que es el principio, y la omega, que es el fin, ¿no? De la A a la Z, pues alfa, omega. Y encima de la omega está el símbolo de la cruz por las características religiosidad que había en la época. Este es el castillo de Troya, que tiene un castillo también, un cortijo que tiene un castillo dentro. Tiene unos azulejos también, este azulejo es precioso, y me gustaría explicarlo, pero no me da tiempo. Esta es la fachada del castillo, le falta también la parte alta, la parte superior, está en una propiedad privada. Este asunto también es preocupante porque hay muchas fortalezas de esas que están en una propiedad privada que no es fácil el acceso del público y que deberían estar en las guías de viaje y deberían de ser una parte más de nuestro patrimonio. Pero claro, si no se le ayuda al mantenimiento de esta fortaleza, una persona privada no se gasta el dinero porque además tiene muchos obstáculos legales a la hora de hacer una modificación, una obra de mejora o de reparación. Y eso es la Administración, el Estado, la comunidad autónoma, los ayuntamientos, sobre todo el Estado y la comunidad autónoma que tienen más recursos, los que deberían de poner en valor estos monumentos que tenemos y hacer rutas turísticas por esta zona. Esta es la torre que había defendiendo las salinas de Valcargado, lo mismo que había muchas torres defendiendo los cortijos. Hablo también en el libro de Lopera, la importancia que tuvo la batalla de Lopera en el año 1483, prácticamente ya estaba marcando el final de la Reconquista. Este es el interior de Lopera, el mismo tipo de cúpula que hay en la Gusadera. También está prácticamente derruida la torre, la de Aloca.
Este es la torre que tenía el cortijo de Herrera y en el pantano. Este es un sitio que está fotografiado de donde tuvo lugar la batalla de la Vega del Rey, por tradición oral, eso tampoco figura en los libros de historia. En este esquema, esta fotografía, hablo de la confluencia de fuerza, cuando se iba a dar la batalla de Lopera, dónde estaba cada fuerza, los contingentes militares y dónde se produjo la batalla, que ya digo que marcó el final de la Reconquista en nuestra zona. Esa batalla de Lopera, que no viene en los libros de historia, no está localizada perfectamente en los libros de historia, pero aquí sí está ya. Esta es la Torre del Águila, la Fuente de la Higuera, cerca de la Torre del Opera. Ahí es donde tuvo lugar la batalla esa. Estos son los escudos de los Medinaceli y de la nobleza de la época. La Torre del Vao, que está prácticamente en ruinas ya. El escudo de los Reyes Católicos y el fin de la conquista, de la Reconquista. Estos son los mausoleos que hay se pueden visitar en la isla de la Cartuja, de Perafán y sus dos esposas, porque quedó viuda y se casó de segunda, con Aldonza de Ayala. Estos son los escudos de armas del Castillo del Coroní, que son el Ducado de Alcalá Medinaceli. Esta es el mausoleo de Diego Gómez de Rivera, que fue el que compró el señorío del Coroní y lo unió a la Aguzadera, de manera que con los dos términos hizo uno solo, que en realidad ese debería ser el origen del pueblo, cuando ya se constituye el término municipal. Veis que se representa más joven que su esposa. La esposa Beatriz de Porte Carrero murió ya de muerte natural con más edad, pero él murió de un tiro de ballesta que le entró por la boca. Por eso en la piedra se graba así con ese agujero aquí, porque murió de un tiro de ballesta durante la toma de Álora. Este es el coronil, visto desde el castillo. Y estos son algunos planos de fotografía ilustrativa, de visitas escolares y de este tipo de visitas turísticas que se hacen allí a la fortaleza de siempre. Recupero también en el libro, hablo un poco de la historia de Julián el Berberisco y el Pozo del Morisco, que esta foto entraron dentro algunas personas a limpiarlo, José Luis Conejo y otros amigos. Hablo también de la importancia que tendría recuperar como atractivo turístico las cosas de época, banquetes medievales, luchas de moros y cristianos, ese tipo de cosas que le pueden servir un poco de proyección económica al Coroní, porque el turismo es de los pocos recursos que nos quedan. Pues la agricultura, ya sabéis que con un tractorista y un tractor de esos grandes se lleva un cortijo entero, entonces ahí hay poco trabajo. Después hablo en los signos de los canteros, que los voy a poner muy rápidamente. Comento los que he podido fotografiar. Ya digo que había catalogado 21, he llegado a los 31, a los 30. Y muchos de estos signos, aparte de la marca y del significado que he comentado antes, también tenían algunos cierta simbología relacionada con las creencias de los que practicaban esos signos. Si eran judíos, por ejemplo, como la religión estaba perseguida en esa época, la religión judía, dejaban sus marcas y sus cosas como una demostración de lo que eran. Y algunos incluso tenían connotaciones mágicas contra el mal de ojo y ese tipo de cosas. Hay la escuadra, que después la heredaron los templarios y los masones, la masonería. La tau, que era también una gran devoción por parte de los templarios. La cruz es la que se crucificó a Jesucristo. Hay algunos signos que no he conseguido identificar, que no he podido localizarlo para fotografiarlo. Hay otros que están muy erosionados, es difícil decir cuáles son porque después de 700 años están erosionados. Este signo que también está muy completo, en una de las piedras. Cada cantero tenía el suyo.
y ahí en la obra estuvieron trabajando unos 200 personas, 250 más o menos por los cálculos que yo tengo, de forma directa, ¿no? El triángulo equilátero, masonería, el mundo templario, tengo el escaleno con doble basa, este no estaba catalogado, otros que no he conseguido fotografiar, a lo mejor porque está erosionado, no se puede ver mejor. El diablo, que también es un signo muy curioso, que tiene muchas connotaciones, que simboliza el infinito, en fin, muchas interpretaciones. La flecha elaborada, algunos signos son preciosos, están hechos muy bien. La estrella del pentagrama, la estrella de cinco puntas que tenía en la Edad Media muchas connotaciones mágicas, en el libro la explico con detalle, se consideraba también que reunía las cinco virtudes que tenían que tener los caballeros, tenía también un significado mágico de protección ante el mal de ojo. Todo esto son nuevos que yo he descubierto que no estaban catalogados todavía. Tengo con lado prolongado, un variante del 15, el diablo inconcluso, una pisada de pájaro múltiple que no estaba catalogada tampoco, el vértice prolongado en un ángulo que tampoco estaba catalogado, este signo que es muy curioso porque son dos triángulos opuestos por el vértice y unidos por la altura. Este está en uno de los arcos de subida a la escalera en la parte de arriba. ¿Veis cómo aquí algunas veces también empleaban los canteros los signos para decirle a los constructores dónde tenían que situar las piedras? Entonces van marcados cómo tenían que confrontar estas dos porque forman un arco subiendo en la escalera. Este es muy curioso, ángulo con ángulo dentro, opuesto. Y por último, ya os comenté antes de que había dejado también algunas fotos, 121 fotos para la romería. La romería en Las Aguzaderas, ya sabéis, que empezó a celebrarse allí en la época republicana. Un sindicato con matices anarquistas pidió permiso para celebrar allí la primera romería en el año 1936, en abril, y pidió la primera vez que se conozca permiso para celebrar allí una romería. Después de esa época, ya con la guerra civil y la dictadura de Franco, no hubo más romerías allí hasta los años 60, los años 61, por ahí, empezaron otra vez a recuperarse la romería en esa zona ya como romería, no como excursiones sindicales. Entonces, ahí por ahí hemos ido toda la gente del Coroní, más o menos, con frecuencia, pero no siempre, pero que hemos ido muchísimo. Y ahí las familias echaban un día de convivencia, que era lo importante que tenía aquello, y se relacionaba la gente unas con otros. Entonces, las romerías estuvieron celebrándose allí hasta el año 1987, que fue la última vez ya, y ya pasó a la dehesa de Pilares, que ha recuperado afortunadamente una dehesa mediterránea, de cómo era eso. Pilares es más o menos una estampa de lo que eran estas tierras en la época de la Edad Media. Una de esas así de grandes y de bonitas y de hermosas, donde se aprovechaba la madera, la cacería, los pastos para el ganado. Entonces, todas estas fotos son hasta el año 87, son 121 fotos hasta el año 1987. Ya son gente que algunos ya no viven, pero aquí he querido yo rendirle un pequeño recuerdo a esta gente, familias aquí del Coroní. Y este archivo estoy yo ampliándolo con las aportaciones que me vais dando, con las fotos que me vais dando. Y mi idea es publicar también otro sobre el castillo, la dehesa de Pilares, que se va ahí en el castillo del Coronil, en la historia del Coronil. Hemos hablado de la historia de Las Aguzaderas y en el siguiente libro voy a hablar de la historia del Coronil. Y voy a llegar también al siglo XIX, cuando se producen las desamortizaciones de los latifundios y cuando los señoríos jurisdiccionales y territoriales van desapareciendo y las tierras pasan a privatizarse, a ser propiedades privadas. Entonces, todo esto es, ya digo, de las romerías de Las Aguzaderas. Y algunos de ellos, pues, os podréis reconocer aquí.
son mucha gente. Familias muy conocidas aquí del pueblo. Este libro también, aunque es un tema local, pero yo siempre le busco un enfoque a las cosas que sirva para los pueblos de los alrededores, incluso para tener una idea desde la microhistoria de lo que es la macrohistoria, que es la historia de España y la historia de cómo van evolucionando la civilización nuestra. Muchas cosas se repiten porque los pueblos en realidad tenemos raíces muy comunes en todos los pueblos. Lo que pasa en el Coroní es muy parecido a lo que pasa en Montellano, lo que pasa en Los Molares, lo que pasa en Utrera, sobre todo cuando tienen todavía características de pueblo, que no son ciudades dormitorio, que ya eso tiene otras características distintas. Voy a pasar rapidito porque ya digo que no quiero tampoco alargarme más en el tiempo. Familias aquí del Coronil. Eran días de convivencia, había mucha relación entre la gente del pueblo. Algunas de esas cosas se han perdido por mal entender la política, pero vamos, en aquella época había más sentido de comunidad, ¿no? Y eso es bueno. Acabando ya. Y con esta foto ya terminamos la exposición. Bueno, pues muchas gracias por la paciencia que habéis tenido y os espero que os guste el libro.